Bueno, gente, saludos, bienvenidos a este episodio número 26 ya de Auténtico Boxing. Hoy tenemos muchas noticias interesantes, hay muchos combates, ya el boxeo está de vuelta, ya es como la tercera semana que hablamos de esto, ¿no? De que ya por fin volvimos, así que todos los fanáticos estamos muy contentos y esperando esas grandes peleas que vienen para lo que resta de este año y para el próximo año, así que vamos a comenzar rapidito. Y tenemos que esta semana el puertorriqueño Sniper Pedraza estaba supuesto a volver al ring. Sin embargo, el manager de su rival dio positivo al coronavirus, por lo cual su combate se cayó y pues no pudo volver, pero en esa cartelera estuvo peleando Gabriel Flores Jr., quien lució muy dominante en una pelea que ganó por decisión. También tenemos, así entra la noticia, que Jamie Foxx va a estar interpretando a Mike Tyson en una película biográfica de la vida del campeón mundial. Sabemos que son muchos los fanáticos de Mike Tyson, son muchas las personas dentro y fuera del boxeo que desean conocer más de la vida de este legendario boxeador. Así que Jamie Foxx es un actor muy famoso, lleva mucho tiempo, tiene mucha experiencia, así que se espera que haga un gran trabajo interpretando a Mike Tyson. Siguiendo por aquí tenemos que esta noche regresa el Vaquero Navarrete en México contra Uriel López. Él es el campeón más activo del mundo ahora mismo, el campeón que más defiende sus títulos, que más corrido va y hace distintas peleas, es el Vaquero Navarrete, y vuelve esta noche, así que esperemos que todo le salga bien. Tenemos también una pelea muy interesante en los pesos pesados, que Eddie Hearn confirma que Alexander Usyk va a estar enfrentando a Derek Chisora para octubre, así que va a ser una pelea interesante. Sería el segundo combate, si no me equivoco, de Usyk en los pesados, así que vamos a ver cómo se mueve, cómo se va desarrollando y si en algún momento Usyk, que fue tan dominante en las categorías anteriores de peso, puede llegar a ser igual de dominante en una categoría de los pesados que ahora mismo tiene mucha, pero mucha competencia, en especial con los Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua de la vida. Seguimos también con que Oscar Valdez y Miguel Berchel, los dos tienen pelea casi oficiales, por lo menos en el caso de Oscar Valdez, sé que está bastante adelantada, no se ha confirmado 100%, y es que Oscar Valdez estaría enfrentando al puertorriqueño Jason Vélez, en lo cual a mí es una pelea que me resulta muy interesante, porque Jason Vélez, aunque no ha podido ganar un título mundial, estuvo muy cerca de lograrlo, y quedó empate contra Gradovic, y Jason Vélez es un boxeador que es bien aguerrido. Oscar Valdez, ¿qué podemos decir de él? Un campeón con múltiples defensas, excelente guijada, excelente poder, muy rápido, muy ágil. Así que se verá una pelea interesante. Y Miguel Berchel estará enfrentando a Eleazar Valenzuela el 27 de junio. En el caso de la pelea de Oscar Valdez y Jason Vélez sería julio 21 en Las Vegas. Tenemos también que Bob Arum, el promotor, dueño, jefe de Top Rank, anunció que López contra Lomachenko está tentativa para el 19 de septiembre. Una pelea muy, muy interesante entre uno de los mejores boxeadores del mundo actualmente y que sin duda en algún momento logrará ser uno de los mejores de la historia. Vasil Lomachenko contra Teófimo López. Es una pelea muy interesante, de estilos muy distintos, pero que será muy interesante de ver. Así que la esperamos con muchas ansias, a ver si se nota para el 19 de septiembre. Seguimos con que Dazón y Eddie Hearn anuncian Virgil Ortiz contra Samuel Vargas para el 24 de julio tentativamente. Virgil Ortiz Jr. precisamente ha sido uno de estos prospectos que más ha llamado la atención. Se ha visto fuerte, se ha visto bien, dominante, con una gran pegada, con gran condición. Así que será muy interesante ver que cómo va evolucionando, ¿no?, la carrera de Virgil Ortiz. Y la última noticia que tenemos en el día de hoy es que lamentablemente la pelea entre la puertorriqueña Amanda Serrano y Taylor se cayó la pelea, pues por esto del coronavirus, la habían pospuesto y todo. Sin embargo, el equipo de Amanda Serrano reclama que para una nueva fecha, para agosto, le quieren quitar el 50% de la bolsa, y se entiende en la situación en la que estamos, pero ella señala que a su rival no le van a quitar tanto por ciento de la bolsa. Así que por el momento esa pelea no se va a dar, vamos a ver si se pospone, si se da eventualmente, así que va a ser interesante. Y por último me gustaría decirles y agradecerles por el apoyo que le han dado a los podcasts esta semana y siempre, a todos los que han seguido la página, cada vez pues vamos evolucionando más, aprendiendo más, vamos añadiendo más cositas, así que estén pendientes a nosotros en Facebook, en YouTube, en Instagram, síganos en todas las redes para que estén al día con todas esas noticias. Y ya saben, déjenme en los comentarios qué pelea les interesa más, qué pelas quieren ver ahora que vuelve el boxeo, ¿no?, y estamos emocionados y contentos por eso. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios.